Odilon Romero dona un saco de arroz para el señor Reinaldo Díaz. ¿Cumplió o no cumplió? Sí, ya cumplió. Le agradecemos, yo creo que este cargo agarramos con mucha voluntad y fe en nuestro artista. Solamente le pediría recalcar a las autoridades que la fiesta debe llevarse ordenadamente en su día. Con respeto, el próximo año quisiera que tome en cuenta nuestra fiesta empieza el 28 al 31,
por favor, ese quien quiera pedir para próximo año, que tenga en cuenta, creo que uno pasa con voluntad y hay que cumplir como debe ser. Y anoche, ¿qué pasó? De 28 al 31. Entonces, igualmente, la verdad, necesito acá a nuestro amigo Santos, ¿no?, por agarrar su cargo, Santiago. Igualmente, yo quisiera también dejar para próximo año su contrincante, del mayor danzante. Me refiero a nuestro amigo Aquino Vega, señora esposa, acá están presentes. Elvira Reyes. Él es próximo año que me está recepcionando el mayor danzante. Ya, sí, está ya, ya, con danzante, ya. Así, danzante, danzante, danzante. Música. ¡Poso, poso! Familia Vega, y vamos a cumplir como debe ser. Gracias por su comprensión, eso es lo que quería alcanzar. Están invitados. Están invitados para el próximo año. Estamos en Sousa. Thank you.
Ya bien, señores, buenos días, ¿no? Bueno, por primera vez, bueno, claro, yo también vivo acá en esta, ¿no? En mi tierra, en mi pueblo, y bueno, yo tampoco no he pasado todavía un cargo como debe ser, ¿no? Y por este año voy a agarrar un cargo y más que nada para mi hijita también, que estoy acá. Y voy a, como alférez voy a agarrar este año. Voy a cumplir. Voy a cumplir. ¡Arpa! Esta fiesta es maravillosa, es bonito. Cuando nosotros estamos celebrando, yo me siento satisfecho. Soy yerno de acá de Comunidad Campesina Lumaní. Pero tengo esta satisfacción de hacer y cumplir este deber, obligación y tener derecho, ¿no? Voz y voto. Porque estaré dando un inicio al agarrar esta, ¿no? Me estoy comprometiendo y mi señora esposa no está. ¿Te va a pegar? No, entonces. ¿Te pegar? No. Entonces, ¿va a meter más golpes? Lamentablemente, hemos mencionado, ¿no? Para entrar a un sorteo. Pero bueno, hay que dejar un costo a esa persona que realmente tiene propiedades, tiene chacras, viene a arrienda, dice que no siembro, no toma agua, pero al final van a tomar agua. Algún momento de Lima viene y toma agua. Yo me comprometo, mediante nuestro Cruz Santísima en el Lucumaní, con bastante fe, corazón, cariño, voy a aceptar ser tomero de Alcaragua, tomero. ¡Bravo! Capitana.
también bailo. ¡Qué bueno! La cámara baila. En casa de doña Eugenia, de mi madre, de mi padre Esteban Cisneros, estamos visitando. Ahora, ¿no está el jefe? ¿Dónde está el jefe? El jefe. ¿El esposo? No, se había torcido su pie, papá. ¡Ay, siga nomás! En diciembre vamos a estar en Lima. Ah, prima, yo también bailo, la cámara baila. El amigo Santa Cruz de Lucmanía. A ver, calla. A ver, un bailecito. Señora. Ahí estamos. A la cámara. Acá bajando el cargo de mayor de danzante en la casa de mis padres, ¿no? Y gracias por el apoyo de mis hermanos también, ¿no? Todos aquí presentes con la familia. Se le agradece a todos por la visita. Gracias. Sí, primo, disculpe. Amigo Máximo Santa Cruz, el quien le habla, le dije la palabra en esta amena y bonita fiesta de Lucmaní. En honor a la Escarga Sequia, el Genaro Sandoval, amigo de siempre, de Máximo, de Jacinto Santa Cruz, así. Fuimos y somos, seremos buenos amistades hoy y siempre. Así es, con bendición del Señor. Con la bendición de nuestro Divino Creador, sigamos adelante. A pesar de la dificultad en la vida, ahí estamos. Gracias por las palabras. Unas palabritas, bailando, bailando. Bueno, hola amigos de Santa Cruz, bueno, acá nos encontramos en la casa de mi suegro Esteban Cisneros, igualmente mi suegra, señora Eugenia, cuenta y toda la familia acá, hemos visitado su casa y acá estamos. Y asimismo agradecer a todos nuestros amistades, paisanos, familiares que nos están acompañando en este momento. Bueno, esperamos pues también invitar a todos nuestros hermanos de Lima y diferentes partes del mundo que por esta costumbre de manera siempre, ¿no? Quedan invitados, ¿no? Visiten a nuestro pueblo, no se olviden de nuestro pueblo Lucmaní. Muchas gracias, muy amable. Sigo bailando, señora. Esto parejaba, disculpe la interrupción, una palabrita de esta fiesta costumbrista, ¿qué nos dices? Bueno, nosotros somos nietos de Lucmaní, estamos primero a sacar Lucmaní y feliz de ver esta fiesta costumbrista que está hermosa. Somos familia Vega, somos la ciudad, estamos presentes, ¿no? Primera vez en esta hermosa tierra de Lucmaní. Y muchas felicidades a todos los carbotes que nos pasan muy hermoso. Muchas gracias, gracias. Gracias por sus palabras. Estamos cortando aquí del alumbrado.
Siga bendiciendo y ya se salió el perro, no. A ver, ahí voy con agua bendita para todos. A ver, hijo, póngase el agüita para que se, si porque está frío, no lo vaya a resfriar. Tres chicos. Con mucho cariño y gratitud a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor que nunca abandona la obra de sus manos, que somos nosotros sus hijos, a quien estamos celebrando el día de hoy en Lucmaní. Que Dios bendiga a todos ustedes y que participen los que no pueden, los enfermos, los que están impedidos para ir a la iglesia, que participen al menos virtualmente. Que Dios les bendiga y los acompañe siempre.